Hola amigos, bienvenidos a otro video en Kabbalah Práctica. Hoy vamos a hablar acerca de por qué no debes de incinerar a tus difuntos. En Kabbalah se habla de que la incineración, la cremación de los difuntos es una manera de cortar, digamos, de echar toda la basura, todo el esfuerzo, toda la vida, el sufrimiento que esa persona en vida hizo. ¿Por qué? Porque al hacer esto es como si se borrara digamos, de los registros espirituales todas las acciones, tanto positivas como negativas, que hizo esa persona. Más que nada, todo lo positivo es lo que se va a ir limpiando el karma de esa persona, pero automáticamente al momento de incinerar se pierde, es como si esa vida no la hubiera vivido esa persona. O sea, todo el sufrimiento, todo lo que pasó, todo el tiempo que esa persona estuvo esforzándose, digamos, en vida, pues se va a la basura, por así decirlo. Y aparte de Kabbalah, también en las nuevas clases que está dando Javier Volkov acerca de una espiritualidad más avanzada, habla exactamente de lo mismo. El que nosotros incineremos a alguien, el significado es que los contratos kármicos que vamos haciendo vida tras vida, al momento de incinerar a una persona, entra, digamos, en ipso facto una cláusula en la cual es como lo mismo que se decía en Kabbalah, ¿no? Que es como si se echara a la basura todo el sufrimiento, toda la vida, todo el esfuerzo, todas las buenas acciones que esa persona pudo haber hecho en vida, ya no valen. Y automáticamente, al momento de morir, como les decía en un video pasado, que tenemos la oportunidad de cuando nosotros morimos, nuestra conciencia o alma, como le quieran decir, llega a ese túnel de luz, por así decirlo, deja de tener la oportunidad, o dejamos de tener la oportunidad de poder elegir si queremos reencarnar o si queremos una vida mejor. Tiene que ver este video si no lo han visto, porque ahí les doy dos consejos muy, muy básicos y fundamentales para que nosotros podamos tener realmente, en ese momento es cuando tenemos de las pocas oportunidades en las que tenemos libre albedrío en la vida real. Entonces, al momento de hacer la incineración o cremación de una persona, se le quita por completo esa oportunidad. Automáticamente se hace un nuevo contrato de karma y la persona que fue cremada inmediatamente va a volver a reencarnar y va a volver a pasar igual o más sufrimiento del que vivió ya en vida. Por lo tanto, es muy importante que ustedes tengan en consideración toda esa información y que decidan así sabiamente y según les dicte también su corazón, porque aquí no es que vengan a hacer lo que yo les digo ni lo que les dice nadie más, sino simplemente que a ustedes, si sintonizan con esta información, si entran en esa misma frecuencia y sienten que es verdad o que así debe de ser, entonces adelante. Y de la misma manera, si sienten que no es así, que son patrañas, como dijeran los niños, ¿no? Entonces, no hagan caso omiso de esta información. Simplemente la información hay que irla comunicando y haciendo asequible para todos los demás. En una era de tanta tecnología como la que estamos viviendo, es muy importante que todos sepamos. Y en base a lo que nosotros vamos adquiriendo conocimiento, vamos escuchando, viendo videos, leyendo, nosotros intuitivamente en nuestra alma habrá, en el momento en que sientan esa conexión de que lo que están escuchando, están mirando, es verdad, ustedes sentirán esa conexión en su alma y dirán, sí, bueno, aquí es el camino. Pero es importante que esta información se divulgue para que las personas puedan elegir. Quienes estamos en un camino de evolución espiritual, de elevación de conciencia, cada vez se nos van abriendo más puertas y va siendo más claro o un poco más claro el qué camino y qué sendero elegir. Vivir en paz, vivir en armonía,
traer a nuestra vida paz y a los que paz también a los que están alrededor de nosotros. Es lo mejor, acuérdense, que podemos nosotros brindar. Este es un muy, muy pequeño video. Espero que les sirva. Y por supuesto, sean bienvenidas sus donaciones o sedacás que ustedes quieran aportar a su servidor. Les dejo en la descripción del video mi correo y ya que cuentas en México pueden hacer su donación. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Shalom, shalom.